fuera del país en una misión con la UNESCO. Pero don Robert Frías, presidente de la ADP, ha dicho que si la querella que ha formalizado el ministro de Educación o el Ministerio de Educación, pues se deja sin efecto, mañana mismo hay docencia. Y aquí tenemos al ministro, es tarde, donde él está, muy tarde. Ministro, saludo, buenas noches y perdone que le perturbe su sueño en una hora que de verdad usted está descansando. Adelante, buenas noches. Muchas gracias, Ale, pero lo importante aquí en este caso es procurar una solución que garantice que la escuela siga su función cotidiana. Yo sé que Robert Frías tiene sus, digamos, ha tomado una decisión pensando en que el Ministerio de Educación no ha estado actuando en relación al tema de la intoxicación de los niños en la zona y de docentes, y nosotros sí hemos estado actuando, hemos hablado tanto con el Ministro de Agricultura como con el Ministro de Medio Ambiente. Nosotros no tenemos ningún interés en mantener un recurso de amparo en contra de los docentes, porque en verdad los docentes son parte integral del Ministerio de Educación. Por lo tanto, yo creo que si la disposición del sindicato a nivel local es resolver el conflicto, pues 100% de acuerdo. Mañana mismo, a primera hora, están los abogados del Ministerio levantando esa solicitud. Correcto. Muchísimas gracias, ministro Robert. Sí, no es solo que decirlo, es que usted lo exprese. Como nosotros fuimos notificados y a partir del mediodía, es que usted lo exprese públicamente de que... Lo está señalando de que mañana su departamento de legal... que se deja sin efecto el sometimiento y que desde el Ministerio de Educación se va a instalar la mesa para resolver este tema y que nosotros de manera conjunta actuemos para el sometimiento de las personas que afectan de manera directa la salud de los estudiantes, del personal de apoyo administrativo y de los docentes. Porque el Ministerio de Educación, señor ministro, ha hecho muy poco para resolver este tema. Hay un sometimiento y el sometimiento se ha dado... Oye, perdón, Robert, desde el primer momento nosotros hemos actuado, incluso le pedí al jefe de seguridad del ministerio que detuvieran al piloto último que dio los pesticidas en la zona. Medio Ambiente también ha estado tratando de resolver, pues está esperando que del Ministerio de Salud Pública envíe un informe sobre los daños provocados en las personas. Ah, correcto. Entonces, ministro, mañana vienen a levantar su cuerpo legal, su representante. A primera hora. Y la mesa de diálogo la instalamos de inmediato, donde nosotros vamos a estar ayudando. El lunes siguiente están ahí trabajando en ese tema. Bueno, Robert. No hay problema. Mañana nosotros tenemos... ¿Docencia puede usted anunciar con ahora con todos mismo? Los profesores mañana frente al Palacio de Justicia expresamos... Que el ministro, ¿verdad? Y ya. Con sus abogados dejará sin efecto, pero deberán decírselo a todos los profesores. No, pero mañana, frente al Palacio de Justicia. Excúsame, Robert. No, mañana vamos a clase. Ya lo ha dicho. Hay que trabajar. Claro, nosotros no nos negamos a eso. Y lo que los profesores hacen es trabajar de manera constante. Pero excúsame, Robert, perdóname, hermano. Él tal va a levantar ya, eso es público, va a levantar a primera hora. Lo que queremos es que haya clase. Tú invita, vamos a buscar la manera, Robert, usted es un hombre grande. Como el ministro es muy ágil en Twitter, que haga una nota en su cuenta de Twitter diciendo que queda sin efecto el sometimiento a San Francisco. Bueno, él quiere que usted por Twitter ahora haga una nota que queda sin efecto. No hay problema, pero que lo haga el ministro, que lo haga él, porque el compromiso es de él y la responsabilidad del ministro. Él está aquí públicamente, Robert. No, pero él está escuchando. Robert, aquí son casi la 1 de la mañana. Pero la realidad lo amerita, señor ministro. Yo fui notificado a las 12:30. Estoy en París ahora mismo. Yo fui notificado a las 12:30 para estar en el Palacio de Justicia a las 3 de la tarde y estuvimos ahí. Oye, ya lo... Sí. Robert, sí, le escuchamos. Hombre serio, pero yo también. Claro. Sí, pero actúa, que yo actúo. Sí, sí, o sea, vamos a comprometernos y yo estoy en el medio, Robert. Mañana... Ya él se comprometió. Vamos a hacer. Mañana nosotros lo anunciamos en el Palacio de Justicia con todos los profesores. Que no, que se para todo. Sí. Bueno, mañana, ministro, cuando lleguen los abogados, pues si deje sin efecto el encauzamiento que se ha hecho contra Robert, entonces mañana ahí mismo también en la... No es contra Robert, no es algo personal, ¿eh? Claro que sí, ministro, usted me cita a mí. Institucional. Ministro, escúcheme, usted me cita a mí.
como persona jurídica y cita la ADP. Ministro, sí. Sí. Haz un crossover aquí, por favor. Sí, sí, sí. Ministro, usted me cita a mí como persona jurídica y a la Asociación Dominicana de Profesores. Lo que ocurre es que tú representas, como yo represento al ministerio, tú representas a la ADP en la zona. Así es, Robert. Bueno, de todas maneras, Robert, hemos llegado a un... Y ahora te voy a publicar el tweet ahora mismo, pero exacto. Claro, obvio, tú, mañana yo espero que tú respondas con la misma responsabilidad. Mañana, no, ya lo dije. Mañana estaremos con los profesores anunciándolo frente al Palacio de Justicia. Ya lo digo. Después de que salgamos con los abogados. Perfecto. No hay problema. Lo digo. Ministro, mire, muchas gracias. Pero usted está en París. Antes que el ministro se vaya, ustedes tienen el compromiso de que nos vamos a sentar la mesa tramitar, de diálogo. Y tramitar judicialmente a los responsables de este tema. El lunes está instaurada la mesa en tu sala. La mesa de diálogo. Mire, ministro, por su humildad y por la colectividad, ¿verdad? Tanto la ADP, tanto el pueblo, tanto los estudiantes. Muchísimas gracias. Y a usted, Robert, por su disposición. Este es el pulmón. Muchísimas gracias. Buen sueño. Yo pensaba que era en Estados Unidos, en París, que está con la UNESCO. Nuestro ministro. Dios le bendiga, ministro. En Twitter esperamos ahora la información. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Dios bendiga. Bye, bye. Dios bendiga. Bueno, señores, a nombre de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos con el Mega Ahorro. El Mega Ahorro. Y a nombre de Palmares Mall y Palmares Mall con esa alianza pública-privada o esa alianza entre Asociación Duarte y Palmares Mall para darle una tarjeta a usted llena de dinero y que usted vaya y lo gaste. Y también le damos descuento allí en Palmares Mall y los supermercados Gran Porvenir. Así que de verdad que tenemos que agradecer a la Asociación Duarte y al Porvenir por esta alianza que da calidad, da precio y da dinero ahora en una tarjeta. Bueno, Robert, de verdad, muchísimas gracias, histórico. Vamos con esa mesa de diálogo, hermano. Vamos a luchar como seguimos luchando. Pero ahora en pareja, porque ahora vamos a estar en una mesa como usted la ha querido la ADP y la han querido todos los profesores. Pienso que es pertinente y gracias por la indulgencia y por venir aquí cuando te llamamos a esto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Dios bendiga. Bueno, vamos allá con Rubí de Esther Guerrero, que tiene más en el pulmón.